a ir. ¿A dónde? Al hípico. Yo tengo que trabajar, princesita. ¿Puedo trabajar hoy? Sí. Pero mañana hacemos travesuras. Chócalas. Puño. Quiero que te pongas eso. Ok. ¿Para que no me dé frío la cabeza? Ok, princesa, te amo. Bye. Bye. Speak with clarity. Cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. ¿Qué onda, mamito? A ver, ¿ya acabaste Assassin's Creed, sí o no? Todavía no, me falta matar a todos los de la secta y matar a Medusa, que va a ser en vivo, porque pues ya se está haciendo como una narrativa ahí, con los mitológicos. Pero sí, estoy muy emocionado, pero se están metiendo muchas cosas. Está Red Dead Redemption, está la serie de Sabrina, está la serie de Castlevania, está la serie de Daredevil, güey. Hay muchas cosas que todavía como se está juntando. ¿Tú, perro? Yo tengo un dilema existencial, güey. A ver, ¿por qué? Porque todavía no termino Assassin's Creed, pero ya es hora de jugar Red Dead Redemption, ya no tardamos. Pero también estoy viendo Sabrina, y también estoy viendo Castlevania. Y también estás viendo Daredevil. Y también tengo familia, y tengo una hija, y voy a entrar como en un conflicto. Ok, si te dan a escoger, Memito, ¿qué preferirías? ¿Desde cero, Assassin's Creed o Red Dead Redemption? Red Dead Redemption. La misma pregunta, Ibarra. Red Dead Redemption. Entonces les platico qué venimos a hacer aquí a Antea. Venimos a desayunar, porque ahora sí, por fin, el buen Memito juntó su dinero y Ibarra... Perdón, me eché un eructo. Qué asco. Tienes que poner esa luego. Sí, obviamente. Y vamos a comprar el juego de Red Dead Redemption. Andamos muy emocionados, no hemos tenido tiempo de jugarlo. Yo realmente también ando ocupado porque estoy viendo Sabrina, Castlevania. Ya acabé de ver Daredevil. Estaba tratando de terminar el juego de Assassin's Creed, pero obviamente no lo pude acabar porque está muy largo. Pero creo que ya es momento ahora sí de dar la oportunidad a Red Dead Redemption. Vamos a platicar un sinopsis muy rápido, muy pequeño, de Red Dead Redemption 1. Y va a haber... ¡Spoiler! ¡Tan, tan, tan, tan! Ok. En Red Dead Redemption, el original, juegas como John Marston, ese güey, y es un pandillero, está súper cool, toda la vida lo trata bien porque es bien malo, mata gente, roba, y su líder de la pandilla, un güey creo que se llama Butch o Dutch o algo así, lo traiciona y lo deja a morir en medio de la nada. Entonces llega el gobierno americano que se está formando porque está civilizando los vaqueros y está metiendo como gobierno, sociedad y la mamada. Dice, güey, entréganoslo vivo y ya te perdonamos todos tus crímenes y vete con tu familia a hacer lo que quieras. Entonces el güey hace un chingo de cagadero, cruces a México, la guerra, la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Lo encuentras, lo entregas, lo mata el gobierno y te dice, bueno, ya vete con tu familia. Entonces haces unas misiones con tu familia de güey, todo feliz. Y de la nada regresa el gobierno a matarte. Entonces tú le dices de güey, estamos aquí todo bien, váyanse, hijo, esposa, váyanse, que esto no me está latiendo. Se salen y ya ahí donde te matan. No, güey. No es... Es un side mission. Es un side mission. Acabas el juego y se te desbloquea Remember My Family. Y Remember My Family es cuando juegas con el niño, güey. Es una side mission. No es el final. El final es cuando te matan, güey. El final del juego es... ¿cómo se llama? Spare the love, spoil the child. Esa es la misión final. Por eso, y léelo, ya cuando, ¿y qué pasa al final? Cuando lo meta. Sí, pero. Lo del niño no es parte. Por eso dije, no es bueno, y dije, acabé cuando te matan y ya. Sí, ese es el final del juego. Sí, lo del niño que decías que supuestamente tenías que ir sí, a. Sí, bueno, eso yo lo no, hice porque... es side mission, güey. Eso okay. No es el ending. Ok, yo. A mí me enseñaron que todavía no acabas un juego cuando salen los créditos. A mí me enseñaron. Entonces yo hice las misiones del hijo, donde tomas revancha contra el gobierno que mató a tu papá y luego ya te salen los créditos.
hice eso y Barra está alegando que era un side quest. Ok, son, es un side quest. Fue hace como 10 años. ¿Me haces estos por fase? No. Ok, les voy a platicar qué es lo que ha estado pasando el día de hoy. Red Dead Redemption 2 ya salió. El detalle es que la edición especial está agotada por todos lados. Solamente venden la edición normal. Y obviamente estamos buscando en Querétaro, en todos los Game Planets, en Gamers, en Best Buy, en Liverpool, en Palacio, en Walmart. En todos lados estamos buscando la edición especial y no la hemos encontrado. Y dijimos, no, hay que marcar al último Game Planet que queda en Senderos. Vamos a marcar a ver si lo tienen. Y ya lo encontramos. ¿Estás nervioso, Memo? Muy. Sí, ya me imaginé. ¿Podemos hacer una parada técnica en Showtime? Va. Huevo. ¿Dos horas jugamos en Showtime? Va. Va. Jalo. Del 1 al 10, ¿qué tan enojado va a estar si no te la dan? Como un 20. Ok. A ver, ¿dónde? Ahorita ya solo nos queda la Ultimate y la Standard. Dame la Ultimate, esa, dame la Ultimate. Este viene también con el mapa y todo, ¿no? Es la que queríamos, de hecho. Sí, dame esta. De hecho, estábamos lifando a la otra más baja. ¡Oh, Memo! Wey, por un momento se le subieron los huevos y... Memo casi se desmaya en este segundo. Ya puedo respirar. Se le bajó el azúcar al buen Memo. ¿Qué tal? También están apartados, amigo. ¿Sí? Por eso no nos lo marca. Va, ¿tus veas ese, por favor? Ese no, ese, o sea, está apartado. Esos... Ah, o sea, ese no lo vas a poder vender. No. Sí, porque ya nos aparece aquí. A la madre. No sé qué te puedo decir, güey. No, no. Sí. No, vas... Como se dieron cuenta, fuimos a Game Planet, ya buscamos a todos los Game Planets de Querétaro y en ninguno lo tenían más que en Senderos. Llegamos a Senderos, les comentamos y ya vieron lo que pasó. Que si lo tenían, que después que no, que después eran para reservas, que luego eran preventas. Tenían un desmadre absoluto ahorita en Game Planet de Senderos y nos quedamos sin juego, Memito. Espero que por lo menos sea un blog divertido. Pero lo que sí puedes hacer es obviamente bajarlo digital, güey. Sí, es lo que estoy pensando. What? Vienen dos discos. Eso está cabrón. Este es Play Disc. Data Disc. ¿Es por los dos lados? Ok, por los dos lados. Ya vieron todo lo que trae el juego, entonces me despido porque se me voy a poner a jugar.